Al igual que muchos otros sucesos a lo largo de la historia de nuestros pueblos, este también tuvo sus inicios en el ferrocarril. Eran un puñado de jóvenes promesas que harían de su pasión la ilusión de sus mayores, simplemente jugando a la pelota. No existía ponerle nombres, contar sus gajos, colocarles un chip. Solo se corría detrás de una pelota de trapo que encerraba fantasías futboleras de aquellos impulsores de este deporte nacional que ganaba cada vez más adeptos. Un día 4 de junio del año 1947 se juntan todos ellos ferroviarios a las 3 de la tarde para formar un club netamente ferroviario que iba a llevar el nombre de Ferrocarril Oeste. Venían muchos muchachos foguistas, maquinistas, guardas, que eran atletas. El que no jugaba al fútbol tiraba la jabalina o corría corredor de atletismo. Entonces se tomó la determinación de fundar el club para levantar el ánimo de lo deportivo, del deporte. Y se hizo de esa manera. Participó Perro un 25 de mayo en atletismo. Y el 4 de junio ya se fundó el club con esa mira de levantar el deporte en Tres Lomas. Y lo hacían con la fuerza de una locomotora que arrastra sin contemplación un bagaje de miradas puestas en esta incipiente actividad. Corría el año 1947 y se entremezclaban el trinar de algún pájaro con el tañido de la campana que redobla al compás incesante de la mano cansada de aquel jefe de estación. Bueno, mis primeras palabras son para felicitar a toda esta gente que ha trabajado en Ferro y que después de tanto tiempo y en tan poco tiempo, tanto mujeres como hombres, han hecho otra vez el Club Ferrocarril Oeste para que participe en la Liga Cultural Deportiva. Tuvo mucho éxito en su tiempo, Ferro. Yo casi todo lo que jugué lo aprendí ahí también, con Faustino, con Pedro, con la escuela que se murió, con los muchachos, pero aparte de lo que uno nace, con lo que uno tiene, aprendí muchas cosas de ellos. Así, tal vez sin pensarlo ni premeditarlo, casi involuntariamente, al son de un juego, nacía también una institución. Aquí y ahora comenzaba a forjarse el querido Club Ferrocarril Oeste de Tres Lomas. Y según surge de sus libros de actas, se elegiría el color verde para su camiseta, que gallardamente los representaría combinando pantalón blanco y medias grises. Entre bailes y fútbol transcurrieron los años mozos de este anhelo ferroviario, que cada día se iba consolidando cada vez más firmemente. Sobrevivió con momentos de éxito y gloria, pero el tiempo que todo lo transforma lo haría sucumbir prácticamente en el olvido. Imaginen lo que sentirían Rodríguez, Torres y Jiménez, Ortega, Pedemonte, Ávila, entre otros. Sería como robarle el tren a un hijo o nieto de ferroviario. ¿Y qué hace un ferroviario cuando le quitan el tren? Se vuelve loco, pero aún faltándole las vías, esa locomotora nunca habrá de recular. Palabra de ferroviario. Thank you.
Y así, parafraseando la canción de Jairo, con esa fuerza y ese espíritu, un día el club volvería a renacer, resurgiendo encarnado en el hockey sobre césped, que sería el puntapié inicial para volver a alentar a esa verde casaca. El hockey comenzó en la ciudad de Tres Lomas ya hace un tiempo, siempre en el mismo club, que fue Ferrocarril Oeste. Fue un lapso muy corto el que tuvo al principio, pero bueno, después cuando nosotros llegamos a la ciudad de Tres Lomas, decidimos ponerlo definitivamente en este club. Los pasos comenzaron muy a poco, todo con un trabajo importante junto con nuestro compañero que ha sido de siempre, con Mario, y junto a la profesora Belena, que lo luchamos desde el principio, que arrancamos en la cancha que tenía disponible el Club Ferrocarril Oeste. Elegimos el club porque realmente queríamos un lugar donde nosotros nos sintiéramos cómodos y que un lugar donde se pueda destacar el hockey para que pueda alimentar, así como el hockey, también al club. Esa fue nuestra primera elección que decidimos ponerlo ahí. Junto con la profesora Belena presentamos el proyecto, que fue avalado por la comisión de Ferro, y de ahí en adelante empezamos a trabajar conjuntamente con el Club Ferro. Desde un principio, bueno, el club contaba con su espacio y sin ningún problema nos brindó su apoyo y pudimos empezar a trabajar en la cancha. Enseguida empezaron los entrenamientos, muchas chicas se sumaron, si bien era un deporte que no estaba implantado en la ciudad, como dijo mi compañero, había habido, pero un periodo muy corto. Bueno, nosotros empezamos desde cero con todo, desde el material hasta la parte de aprendizaje, ¿no? Porque las chicas todas arrancaron desde iniciación. Eso hizo que nosotros, al comenzar de toda iniciación, hizo que sea conjuntamente, tanto como con el hockey y las jugadoras, que con el club. Fue un trabajo en conjunto de iniciación que de a poquito nos fue aumentando los niveles y aumentando la capacidad de la gente que hemos podido meter dentro del hockey y dentro del club. Nuestro predio de Ferrocarril Oeste, comenzamos con unos pequeños arcos donde empezamos a ponerles diferentes objetivos a lo que queríamos lograr junto con la profesora, y uno de esos fue poder tener de a poco, ir juntando los materiales necesarios y ir perfeccionándonos en el deporte día a día, como uno de los primeros objetivos, que fue viajar a la ciudad de Montehermoso, que fue allí donde pudimos conocer a una gente maravillosa y hacer muy buen contacto, que hoy en día, gracias a esos contactos, podemos tener una persona muy importante allegada al club, que lo quiere mucho, que nos vio crecer de a poco y nos va a seguir apoyando juntamente. Esta persona a la cual nos referimos es la que hoy es la madrina de nuestra cancha, de nuestra propia cancha, que es Giselle Juárez. Ella es una leona, estuvo convocada en el mismo mundial jugando con la selección. Nosotros la conocimos en Montehermoso en un torneo nacional que hicimos el año pasado, y bueno, por eso fue que con la afinidad que tuvimos con ella decidimos invitarla para ser la madrina de nuestro predio, a la cual ella sin dudarlo quiso enseguida venir acá y bueno, conocernos y brindarnos todo su conocimiento y principalmente su humildad. La verdad que haber conocido a esta gente, más allá de poder tenerla como madrina, fueron muy grandes personas que nos ayudaron y nos van a seguir ayudando, porque se comprometieron de seguir ayudando al club junto con el hockey para poder seguir progresando día a día. Buenos días a todos. Bueno, primero que nada agradecerles
a los chicos por elegirme madrina. La verdad que cuando me llamaron fue una noticia, la verdad que me sorprendió muchísimo, pero bueno, desde un principio dije que sí. Me encanta este deporte y bueno, espero que puedan aprovechar al máximo esta cancha. Yo empecé de la misma manera. Bueno, está mi hermana ahí que me acompañó. Empezamos así, desde muy chicas, una cancha de tierra. Y bueno, creo que lo principal es el trabajo y el compromiso que le pongan a este proyecto. Y bueno, que cuenten conmigo para lo que necesiten. Y seguramente si le dedican el tiempo que este deporte necesita, van a lograr muchísimas cosas. Y la verdad que nada, para mí es un placer hoy poder estar acá y espero ayudarlos en lo que más pueda. Gracias. Nuevamente el fútbol, después de esos años aletargado y de un sueño no tan profundo, vuelve a asomarse para asombro y admiración de las generaciones sucesoras de aquellos iniciadores. Esto empieza allá por septiembre, cuando gente de la comisión me ve para ver si puedo darle una mano a Ferro, que tienen ganas de entrar. Y bueno, lo evaluamos, lo charlé con mi familia y daba la posibilidad de en 15 días ver si podíamos armar algo. Y bueno, así empecé a juntar jugadores de a poquito. Y después que había pasado un mes más o menos, 2 meses, bueno, yo les fui dando una lista de jugadores que ya teníamos. Pasan las fiestas y bueno, de ahí empezó todo ya a diagramarse mejor, a gente de la institución, a estar con los miembros de la comisión para ver la papelería. Entonces, de a poquito fuimos dándole forma hasta que llegó la hora de confirmar a la liga que había que entrar. Entonces, bueno, ahí tuvimos que salir a buscar algún refuerzo. Y bueno, y siempre se junta algún hincha con ganas de colaborar y bueno, así fuimos buscando refuerzo como para hacer un equipo competitivo. Hacer flamear las banderas al viento de gritos contenidos que con estridencia volveremos a escuchar cuando un gol a todos nos haga el corazón palpitar. Este que un día en Cantiló le dije que lo encarara al defensor que era flojito, sí, preguntale, unos saltos así pegaba. No, me dejó arrodillado en el medio de la cancha, me pegó unas dos canillas, la primera jugada nomás. Encaralo que es flojito. Y flojito era él, viste, bastante saltarín. No, nunca tuve miedo. Está mintiendo, sí. El 50%. La anécdota del Bola, que vos, si te acordás, cuando le rompieron el labio en Catiró, sí. Se vino, jugó con un pañuelo tapándose la boca. Cuando llegó a Tres Lomas fue al doctor Palo y le dice: ahora doctor, cueza nomás. En Catriló, le patearon la boca. Jugó todo el partido. Y le rajaron el labio. Y recién se vino acá a curar a Tres Lomas. Y no. Había justo un médico, ¿te acordás? En la cancha, que no había nunca un médico, ni por casualidad. No se dejó tocar. Y entró y dice: este hombre que coserlo, no puede seguir jugando. A mí no me cuece nadie. Dice: cuando me componga, me voy a hacer coser entre lomas o me cuecen después, me cuecen, decía. Y se le ataron un pañuelo así por arriba, así, acá me tenía el labio rajado y jugó, lo echaron. ¿Te acordás que lo echaron antes que termine el partido? Le pegó una patada a uno, que así lo mató, estaba loco. Y lo echaron y dice: bueno, ahora sí llévenme y cuésanme cuando quieran, de lo que decía. Caigo a Ferro, ahora cumplo la función de tesorera, porque mi tío y mi papá jugaban el Ferro, así que me han transmitido el amor, el cariño que le tienen. A Ferro me lo han transmitido en charlas, en fotos. Así que cuando vengo a Tres Lomas, lo primero que hago es enfocarme en Ferro y bueno, acercarme al club. Ya estaba el hockey, así que me acerqué a Mario y bueno, les dije que si necesitaban, yo iba a colaborar, y así fue. Desde el primer día
colaboré, armamos la comisión y empezamos a colaborar y a creer en un sueño medio hipotético. Nunca pensamos que íbamos a lograr lo que hicimos ahora en 2014. Cuando veo lo que era Ferro, en realidad era un club que yo lo sentía como que estaba desamparado, porque lo que eran los integrantes, la comisión, una gente grande, entonces no era como que estaba triste, le faltaba emoción, le faltaba pasión, le faltaba fútbol, era un club que le faltaban esas cosas. Que bueno, con la nueva comisión logramos hacerle resurgir esto y bueno. Este año lo que me pasó a mí con Ferro fue algo extraordinario. Enterarme primero que iba a entrar en la liga, no lo podía creer. Me arrimé al club y me encontré con un equipo de gente extraordinaria. Mi vida cambió porque tuve otra diversión. Los domingos ir a la cancha, ir, aparte de ver el partido, ir a las entradas, a la boletería, que es lo que hacía mi padre anteriormente. Así que me llena de orgullo estar en Ferro Carril Oeste. Cuando me enteré de que nuevamente el club donde yo me inicié iba a tener actividades otra vez deportivas, me alegró mucho. Bueno, jugué unos cuantos años ahí. Y es una alegría que no se puede explicar. Aparte, un amigo allá como Borrego, que fue el que inició todo, fuimos amigos toda la vida y me pareció bien lo que había hecho con el club, porque no se puede abandonar un club así nomás. Vino con la novedad la señora de que Ferro jugaba en entraba otra vez. No podía creer. Sinceramente no lo podía creer. Me puse muy contento cuando más adelante de lo que habíamos conversado me dijo que iba a entrar en la liga. Yo comencé este año, hace dos años con quien fue quien me trajo, Mario Borrego, por medio de él llegué a la comisión. En este momento estoy cumpliendo la función de protesorero y bueno, he conocido a esta gente que me parece que como comisiones me han tratado muy bien. A pesar que Cielo Coco Palmonte que estoy cortito, pero creo que estamos bien, que hemos terminado bien el campeonato. Y lo bueno y lo importante es que hay un compañerismo muy grande dentro de la comisión y como club hemos terminado dentro de todo lo mejor posible. Soy conformante y le quiero agradecer a la comisión directiva por volver otra vez al fútbol. Bueno, un saludo para todos y muchas gracias. Con todo el trabajo de la gente que se preocupó por llevar adelante el proyecto, y bueno, lo vemos ya ahora palpable de que ha sido todo un éxito. La verdad que desde mi punto de vista y más profundo de mi corazón, yo estoy muy feliz de poder compartir el hockey con este club, porque realmente fue el que me brindó y me abrió las puertas desde el principio. Yo no soy de Tres Lomas, así que bueno, estoy más que agradecida y poder tener hoy la sede, poder tener la cancha de hockey, eso es para mí lo mejor. Así que un saludo muy grande al club y bueno, como decía Elena, fue nuestro gran apoyo en este gran proyecto que presentamos juntos y ver al club crecer de a poco junto con el hockey, junto con el fútbol,
con todas esas cosas que hicieron hoy, que el Club Ferro vuelva a tener vida, es algo que nos emociona porque lo vimos crecer juntos y vamos a seguir creciendo con ellos porque es nuestra casa. Nos sentimos propiamente parte de ellos, de este club que nació, y le mandamos un fuerte, un gran abrazo a todos. La verdad que si tengo que poner a nombrar son mucha gente, pero quiero agradecerle, aunque por ahí tengo mis choques, pero Mario fue nuestra gran ayuda que nos ha dado con el hockey. Estamos muy, muy, muy contentos. Y que siempre nos tengan en cuenta que vamos a seguir creciendo juntos para poder tener más y cada vez más dentro de este club tan hermoso. Un gran saludo de los profesores, los queremos mucho. Llega y se llega. Yo lo más importante de todo esto es que toda la institución, no solamente el fútbol, toda la institución está luchando para llevar adelante este club que por tantos años estuvo sin aparecer y aparece como una figura, como que siempre estuvo. Porque al final siempre estuvo. Porque los que aparecieron a ayudar y a trabajar eran los que estaban. Así que quizás hijos, quizás algún pariente por allá o por acá, todos han estado de alguna manera conectados a todo esto que viene a ser hoy algo pujante, algo soberbiamente extraordinario, porque fluye, interesante, crece, y fútbol, hockey, todos los días una cosa distinta, y eso favorece a la institución de una gran manera. Yo creo que ha sido una comisión con una fuerza terrible que arrancó así, como la carrera de caballos, arrancó de parado y no paró hasta el día de hoy. Así que yo creo que estamos bien y seguramente que esto seguirá siendo de sorpresa, porque como se crece tan de golpe, espero que no se pare. Estoy desde que se inició el hockey, a raíz de que mis hijas ingresaron al club a jugar. Realmente lo vi desde que arrancó esto, de hace un par de años, y realmente el crecimiento ha sido increíble. Es una alegría grande para mí poder integrar esta comisión y estar con gente que realmente tiene una pasión impresionante por crecer este club y demás. Y bueno, así que es un orgullo para mí poder ser parte, sentirme parte de esto, porque realmente veo que esto sigue creciendo pasos agigantados. Esperemos que sigan muchísimos años más y que siga creciendo como lo ha hecho hasta el día de hoy. Estoy muy contento con el grupo que se ha formado y con los objetivos alcanzados, ya sea tanto en lo institucional como en lo deportivo. También estoy contento por el grupo de gente que se ha sumado y bueno, está haciendo cada día, sumando un granito para hacer más grande la institución. Solamente me resta palabra de agradecimiento por lo bien que me siento en el club y bueno, con ideas de hacer las cosas lo mejor posible. Hoy el representante soy yo del fútbol senior, o el que me toca hablar es a mí, pero en mí va representado todos los muchachos que del 2009 hasta el 2014 y creo que por muchos años más vamos a seguir con esta actividad para seguir sumando para que el Club Ferrocarril Oeste vuelva a estar en la primera línea como siempre estuvo. Desde ya, muchas gracias y buenas noches. Mi viejo jugó en Ferro acá y por eso yo estoy acá. Y bueno, hoy soy el presidente del club. Y bueno, nada. Uno cada vez que va a la cancha siente un montón de cosas y bueno, y alegría por haber puesto al club de vuelta después de 52 años en la liga. Ahora quiero decirle algo más a la gente de la comisión. Estoy muy contento que volvió Sabrina, porque cada vez que lo veo a Coco me pide 400 y bueno, viste cómo es esto, ¿no? Y ahora cada vez la cuota va más alta, entonces bueno, no lo quiero ver más a Coco, en una palabra.
La historia mía con Ferro arranca año 2009, con la llegada de Carlos Valdés a la institución, hijo de un socio fundador, y junto con la persona que estaba a cargo, que era presidente en ese momento, Liti Hernández, compaginamos la manera de que Ferro volviera a resurgir. Desgraciadamente desaparecieron los dos en poco tiempo y quedé a cargo de lo que me habían encomendado ellos, de las ideas que tenían. Y bueno, seguí con las ideas que tenían ellos, traté de mejorarlas y eso me impulsó a tratar de arreglar el tema de la sede, hacer el tema de la cancha. Y creo que por el 2011-2012 dije que iba a entrar a la liga y se hizo realidad este año. Seguí a Ferro y encontré un grupo de gente con pensamientos antiguos, pero seguro, conservadora. Y después me he nucleado de un grupo de colaboradores bárbaros, de amigos y de gente que ha jugado en la institución. Todo eso me da un poco más de fuerza cada día para impulsar a Ferro a un lugar donde en algún momento estuvo bien alto. Nos emocionamos hasta las lágrimas cuando vemos ingresar a esos baluartes que vienen con sangre de ferroviarios en sus venas. Parece que se llevan el mundo por delante, pero solos no pueden. Ahora dependen de vos, vos y vos. Todos juntos debemos tirar parejo de esa formación para que ya más nadie nos robe ese tren que vino para quedarse. ¡Feliz aniversario, Club Ferrocarril Oeste de Tres Lomas!